como cada año, nos concentramos aquí, pues todos los grupos que habéis participado para la paga de soldadas. Para esto han venido, para ello han venido, pues las autoridades municipales, y en representación, pues tenemos a nuestra concejala, la concejala de turismo, la responsable de, pues, de que se organice año tras año, entre otras cosas, pues esta Puerta del Tiempo. Le cedo la palabra para que ella, pues, os agradezca vuestra participación. Buenos días. Aquí esta humilde villa se llena de agradecimiento por vuestra presencia, por estar aquí. Más de 150 recreadores y recreadoras de 14 grupos de toda España. Sin vosotros y vosotras, desde luego, esto no tendría ningún sentido, porque habéis dado vida a nuestro castillo, nos habéis hecho retroceder en el tiempo, vivir una época llena de contrastes, llena de riqueza histórica, en la que, bueno, habéis recreado las costumbres, las tradiciones y hasta incluso también torneos tan típicos en las cuatro categorías como son arco, onda, lizas y azcona. Lo habéis vivido en primera persona y con auténtica pasión, por lo cual os lo quiero agradecer de verdad, que lo hagáis con tanta ilusión, con tantas ganas y por estar aquí de verdad año tras año de forma desinteresada. Nuestro más sincero agradecimiento en nombre del Ayuntamiento, en nombre de la Concejalía de Turismo y de Turismo Almansa también, a quienes quiero agradecer también directamente y personalmente también su trabajo. Sin ella, desde luego, esto no sería posible, y sin ninguno de vosotros y vosotras tampoco. Con lo cual, mi más sincero agradecimiento. Almansa siempre os espera con el corazón y los brazos abiertos. Bueno, aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis. Muchísimas gracias. Voy a pasar a nombraros cada uno de vosotros para mostraros nuestro más sincero agradecimiento, como decía. Vencedor de la categoría de arco, Luis Miguel, Caballeros de Alba Six. Finalista de onda, Miguel, compañía Almogávares de Almansa. Vencedor de onda, César de Quesa, de compañía Almogávares. Finalista de lista, Chesu de compañía Almogávar de Zaragoza. Finalista de Azcona, Aarón de Quesa, que me parece que no está y saldrá en su lugar. ¿Alguien de Quesa? Pues yo. Y vencedor de Azcona. Ay, se lo tengo que hacer a... ¡Congo! 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 ¡Congo!
bajón de onda. La presencia de Compañía Almogávar de Tirgual de Teruel. Bien,
¡Agro, con orden! Ahora, ahora. A continuación, creaciones medievales. Nosotros por nuestra parte, Paco. Nosotros por nuestra parte queremos agradecer a la compañía de jugadores de la mesa, el detalle que han tenido por invitarnos y tal, y hemos traído un pequeño. Escúchame, el castillo sobra. Como hay cogiendo la pared. Almogábar es de queja. ¡Calabramos el taburete! ¡Calabramos el taburete!
¡Mira, mira! ¡Pelota! ¡Ay, ay! Muchas gracias. ¡Ahí! ¡Ahí! Hay que coger uno más de estos. ¡Eh, la pelu no sale en la foto! ¡Falta más! ¡Pelu! Andro, doble y ahora la chapa, uno doble. Un malabar. Ya está que ha gustado mucho la foto, venga, nada más. Continuamos con Almogávares de Caspe. Bueno, aquí tenemos también dos chicos que han venido de Murcia, entre juglares, que también han estado por aquí amenizando algunos ratillos. Pillado, ¿sabes? Con una pierna. Muchas gracias a todos. Y otro, un grupo de aquí de Almansa, un grupo de jóvenes, una asociación que se ha creado este año y que también han estado haciendo sus cosillas durante todo este verano en la velada de terror y que también han querido participar en esta Puerta del Tiempo. Son Tenebris Ánimas. Un aplauso. Pues más deseada sobre todo por los niños, son los animales. Un aplauso para Juanjo. Almogávares de Almansa y Mercenarios Hostiles de Almansa. Thank you.
no, guapo. Hacha, hacha. Mira, qué chido.